De gira por el estado de Quintana Roo, este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó el problema por el recalado de sargazo y dijo que no es para nada un asunto grave. Desde Cancún, donde se llevó a cabo la conferencia de prensa matutina de este lunes, el presidente López Obrador insistió que el sargazo en las playas del Caribe mexicano no es un problema grave. Según el presidente, el problema lo heredó a su gobierno y ha sido utilizado para cuestionar a su administración. La red de monitoreo del sargazo Cancún informó este lunes que la próxima semana se espera el arribo de sargazo a las costas de Quintana Roo que afectará principalmente la línea litoral de los 260 kilómetros de costa entre Tulum y Xcalac en la parte sur frontera con Belice La gran marcha de sargazo mide más de 550 kilómetros de diámetro y se encuentra casi a 1000 kilómetros de distancia de las costas de Quintana Roo Se espera que el sargazo llegue debido a las corrientes dominantes y a la dirección de los vientos del sur sureste que provocarían recales de Medellín a alta intensidad en prácticamente toda la costa del estado, con daños en la región centro y sur. Sobre este tema, el titular de la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda Durán, anunció durante la conferencia matutina de este lunes que se invertirán unos 52 millones de pesos para atender la problemática en el Caribe mexicano. Sin embargo, apuntó que con los recursos obtenidos por parte de las Secretarías de Turismo, así como de Hacienda, Crédito Público, se construirán unos 10 o 12 sargaceras, de las cuales la primera se edificará ya en un par de meses. Y en más de la agenda presidencial, el mandatario Andrés Manuel López Obrador afirmó este lunes que ante la grave problemática de la búsqueda de personas desaparecidas por la violencia no va a ocultarse y calificó el tema como la peor herencia de las administraciones anteriores. Al dirigirse esta tarde a familiares de las víctimas de la violencia en una reunión donde se presentó el informe del trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda, aseguró que estos encuentros van a realizarse cada tres meses en Palacio Nacional para avanzar entre todos en el propósito de encontrar a los desaparecidos por la violencia. Los familiares de los desaparecidos interrumpieron la presentación del mensaje presidencial con gritos para denunciar que hay más de 40.000 personas en esta situación en todo el país y para exigir su presentación con vida, mientras el presidente pidió que lo dejaran hablar y sostuvo que en su gobierno no se coartará la libertad de nadie. Aseguró que se acabará con la corrupción y desmintió que los recursos para la búsqueda de desaparecidos vayan a sufrir un recorte al señalar que no se trata de cosas materiales sino de acciones de humanidad. La licitación para la contratación consolidada de bienes terapéuticos, medicamento, material de curación, radiológico y de laboratorio, programada para este lunes, se va a llevar a cabo hasta mañana martes, de acuerdo con el, la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Raquel Buenrostro Sánchez. En medio de amparos y luego de haberse aplazado con anterioridad ya en dos ocasiones, el concurso, dijo la funcionaria, está sólido jurídicamente ante cualquier tipo de impugnación para que se realice mañana martes. La industria farmacéutica determinó interponer amparos e inclusive impugnar parte del proceso de licitación pública internacional de medicamentos, insumos y equipos comprados por el gobierno federal, pues dicen existe la probabilidad de que 16.650 millones de pesos de la licitación de noviembre del año pasado a mayo de este año sean cancelados. La oficial mayor de Hacienda garantizó que el concurso está pegado totalmente a derechos. La selección nacional de fútbol culminó de manera invicta y perfecta la fase de grupos de la Copa Oro 2019 al derrotar por tres goles a dos a su similar de Martinica. Con este resultado, México terminó como líder de grupo A con nueve unidades, producto de sus victorias ante Cuba, Canadá y Martinica, en tanto que Martinica se queda en la tercera posición del mismo pelotón con tres puntos. Y a través de un comunicado en sus redes sociales, Jorge Vergara, dueño del Club Deportivo Guadalajara, decidió nombrar hoy a su hijo Amauri como nuevo presidente de las Chivas. Luego de prácticamente un año en el cargo de vicepresidente del grupo OmniLife Chivas, Amauri Vergara asume este lunes la responsabilidad de ser el máximo directivo de uno de los clubes de fútbol más populares de México, el Rebaño Sagrado. Jorge Vergara aclaró que él ahora se va a dedicar exclusivamente a las tareas de dueño del equipo y de consejero. Hasta aquí la información más importante que se ha publicado este día. Les invito a visitar www.claroidirectomx.com y nuestras redes sociales. Nos encuentran así como Claro y Directo MX. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le damos las gracias. Le invitamos para que mañana nos acompañe a punto de las 2.30 de la tarde aquí en Facebook y en YouTube y en radio también en las plazas que nos escuchan en la transmisión de Claro y Directo MX en vivo. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.